¿Qué tal? Hoy te hablaré acerca de los 10 peces que puedes tener en tu acuario comunitario ya. Comenzamos ahora. Muy bien, entonces vayamos con nuestro puesto número 1. Nuestro puesto número 1 es el inigualable y el único pez guppy. Sí, la verdad es que el pez guppy es un pez tan versátil que puede estar en acuarios plantados, en acuarios comunitarios y en cualquier tipo de acuario, ya que es un pez muy resistente y se adaptará a cualquier tipo de acuario en el que lo introduzcamos. Más allá de eso, este pez es un increíble pez, el cual tiene características que lo hacen único. Por ejemplo, ¿sabías que es un pez ovovivíparo? Esto quiere decir que la hembra da a luz a los alevines casi totalmente formados. Bastante interesante, ¿no lo crees? Ya que es una característica propia de la familia del pez guppy, la cual es la familia Poecilidae. Más allá de eso, requerirá de una alimentación medianamente herbívora. Recuerda darle bastante alimento vegetal, ya que lo necesitarán. Puedes añadirle un poco de sal al acuario, en caso solo tengas guppy, de lo contrario no lo hagas, es una mala idea. Pero sí necesitarán un pH superior a 7 y un GH y un KH un poquito superiores. Si no entiendes de qué hablo, de los parámetros y de todo, tranquilo. Tan solo recuerda que tienes que tener un agua un poco más dura y esa se arregla poniéndole un par de conchas de mar dentro del acuario. Una temperatura de 25 grados será el ideal, y si quieres saber un poco más acerca de este pez, te dejaré un video que hice hablando única y exclusivamente de este pez por acá. Ahora sí, me enrollo, pasemos al siguiente puesto. Muy bien, el siguiente puesto será el pez ángel. El pez ángel es un pez más o menos grande, de aproximadamente 25 centímetros de punta a punta. Es un pez muy especial, ya que tiene características únicas de su tipo. Por ejemplo, es un pez bastante aplanado lateralmente, pero es un pez bastante alto, por lo cual requeriremos de acuarios no tan anchos, pero sí muy altos. Además, recuerda que es una especie proveniente del Amazonas, por lo cual necesitaremos una temperatura de más o menos entre 24 a 28 grados centígrados y tira fenomenal. Más allá de eso, no lo tengas con peces muy pequeños, ya que se los podrá comer, lamentablemente. Es decir, no neones, no rasboras, no crustáceos chiquitos como las gambas y todo ese tipo de cosas. Una alimentación principalmente carnívora, un pH y un GH bajos. Y es todo lo que tienes que saber acerca de este increíble pez. No te hago perder más tiempo y vayamos a nuestro siguiente puesto. Ok, el siguiente pez del cual te hablaré es el pez gurami. El pez gurami es un pez simplemente increíble, ya que también tiene características que hacen único a este pez. Todo lo que te digo aquí es algo que te aporta valor y que estoy seguro que te está ayudando. Así que puedes ir agradeciéndome suscribiéndote a este canal. Solamente dale a la campanita y al botón rojo y me harás feliz. Pero no nos desviamos del tema. El gurami es un pez proveniente del sureste asiático, es decir, de toda la zona desde Tailandia hasta la parte baja de Indonesia. Este pez habita en charcas bastante bajas en oxígeno, por lo cual ha desarrollado habilidades que le permiten sobrevivir en esos ambientes tan oscuros y tan bajos en oxígeno. Algunas de esas características son que tiene brazos, o las aletas pectorales se han convertido en una especie de brazos, lo estás haciendo en la imagen justo ahora. Y bueno, también pueden respirar aire atmosférico, pueden extraer oxígeno del aire, algo bastante increíble. Si me lo preguntas, pueden llegar a medir entre 4 centímetros las variedades más pequeñas y un promedio de 10 centímetros, 12 centímetros las variedades más grandes. Por lo cual, todos requerirían de un acuario, por lo general, superior a 50 litros, un pH más o menos bajo, poca corriente en el agua, una alimentación balanceada y omnívora. Y son peces muy pacíficos, por lo cual van a poder estar con la mayoría de peces. No obstante, hay excepciones. Si quieres averiguarlas, puedes ir a ver el video que hice hablando acerca de este pez por acá. Anda a verlo, te va a gustar. Ok, eso es todo lo que tienes que saber acerca de gurami. Es una especie increíble, pero vayamos a nuestro siguiente puesto.
Nuestro siguiente puesto para el acuario comunitario es el pez neón. El pez neón es un increíble pez, bastante pequeño, no supera los 5 centímetros, muy poco comparable a los 4 centímetros. Es el pez que se vino justo en este momento en pantalla. Es un pez bastante bonito y un pez muy, pero créeme, muy, muy pacífico. Este pez no molestará a nadie y es necesario tenerlo en cardúmenes, ya que en su ambiente natural, en el río Amazonas, viven en cardúmenes de cientos de individuos, por lo cual será necesario tenerlo en cardúmenes para que se sientan más cómodos. Como te dije, viene del Amazonas, así que deberemos tener una temperatura del agua en promedio entre 23 a 25 grados, 26, 27 van a estar bien. Una alimentación balanceada, principalmente carnívora, muy pequeña debido a su pequeña boca. Un pH, GH bajos, un pH, recuerda, entre 6 y 7 y va a estar fenomenal. Es una especie con bastante historia, ya que se ha comercializado desde hace más de 100 años. Un dato ahí para que lo sepas. Es un pez tetra y recuerda que hice un artículo en mi página web hablando acerca de estos peces, por lo cual te lo dejaré en el comentario, anda a verlo. Ok, eso es todo lo que tienes que saber acerca de este pez neón, vayamos al siguiente puesto. El siguiente puesto es la coridora. La coridora es un pez muy, pero muy agradecido con nosotros, ya que con un poco de alimento va a ser maravilloso. Este pez no es un pez basurero, no se comerá la caca de los peces, no, eso no va a pasar, ningún pez lo hace. No obstante, nos ayudará a mantener el acuario mucho más limpio, ya que comerá la comida que otros peces no coman. Y esto es muy importante, ya que evitará que se generen nitritos y nitratos. Si no entiendes de qué hablo y si quieres iniciar tu acuario y no sabes cómo, tranquilo que aquí te hago una guía hablando solamente de este tema. Anda a verlo. Bueno, hablando más de este pez, también es un pez que viene del Amazonas y es un pez bastante variable. Normalmente ronda los 3 a 8 centímetros, no más, no menos. Por lo general hay variedades que sí son más pequeñas, otras que son más grandes, pero bueno. También requerirán un pH de, por lo general, entre 6 y 7, aunque son un poco más flexibles que los otros peces. Son una especie bastante sencilla, también es necesario mantenerlas en grupos y aliméntalas. Si bien van a comer los restos de la comida de los peces, dale una pastilla de fondo, porque créeme que te lo van a agradecer bastante. Eso fue todo acerca de la coridora, vayamos a nuestro siguiente puesto. Nuestro siguiente puesto es el pez plati. El pez plati es un pez sencillamente bonito, fácil y barato. ¿Qué más quieres? Tiene las 3B, creo. Bueno, no sé. Pero es bonito, así que cómpralo. El pez plati puede alcanzar los 5 centímetros fácilmente. Proviene de las desembocaduras y los manglares de México y todo Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y es un pez bastante sencillo, muy resistente y barato. Además, no olvides que este pez, si bien es sencillo, requerirá cuidados. Por ejemplo, es de la familia del guppy, por lo cual también necesitará un pH superior a 7 y un KH y un GH medianamente elevados. Recuerda no tenerlo con peces muy agresivos, ya que este pez es un pez bastante pacífico. Además, es importante que tengas un macho por cada 3 hembras, ya que de esta manera la atención, el acoso del macho se repartirá mucho mejor. Son peces con una variedad de colores increíbles y son perfectos para iniciar. Pero recuerda que si estás iniciando este hobby, por aquí te dejo un video hablando acerca de los mejores peces para un principiante. Si tienes alguna duda, házmela en los comentarios de este video y yo te la respondo. Eso es todo lo que tienes que saber acerca del pez plati, vayamos al siguiente puesto. El siguiente puesto del cual te quiero hablar es la Microdarsora Galaxy, pero vayamos a conocerlo un poco más. ¿Me acompañas? Este pez que estabas viendo acá. La Microdarsora Galaxy es un pez simplemente increíble para nuestro acuario, ya que es un pez pequeño, colorido, que requerirá atención y cuidados como cualquier pez. No obstante, es un pez que le dará un color y una vitalidad a nuestro acuario muy interesante. Es un pez más o menos exótico, así que bueno, te hablo un poco de él. Mide aproximadamente, no supera los 4 centímetros, por lo cual será perfecto para un acuario incluso inferior a 30 litros. No obstante, te recomendaría uno que ya supere los 30 a 40 litros. Más allá de eso, es un pez que
y es muy pequeño, pero que tiene mucha actitud. Así que recuerda que puede medir entre 2 a 4 centímetros, no nos genera problemas con ningún tipo de pez. Ojo, es importante, no lo tengas con un escalar o con un disco, ya que podrán terminar comiéndose a nuestro pequeño amiguito. Y no es lo que queremos, ¿verdad? Así que recuerda, acuario de 30 litros en adelante, alimentación muy pequeña, pH entre 6 y 7. Recuerda tener escondites, musgo para que se sientan más cómodas, y recuerda tenerlo en grupos de más de 5 individuos y van a estar fenomenal. Ahora sí, vayamos a nuestro siguiente puesto. Ok, el siguiente pez del cual me gustaría hablarte es el pez Otocinclus. El pez Otocinclus es este pequeño pez del cual ya te he hablado anteriormente. Es un pez muy pequeño y no es muy vistoso. Sin embargo, es un pez muy agradecido que se comerá la mayoría de algas de nuestro acuario. Por lo cual, te recomiendo que lo tengas. Además, es un pez que no nos genera problemas, ya que es un pez muy pacífico y, probablemente nadie lo ataque ni atacará a nadie, ya que pasará la mayor parte del tiempo pegado a troncos, rocas y paredes de nuestro acuario. No obstante, es un pez un poco más delicado que los peces de esta lista, por lo cual yo te recomiendo que los tengas en... que seas un poco más cuidadoso con los cambios de agua, con los cambios de temperatura, ya que le pueden afectar a este pez más de lo que podríamos pensar. También es un pez del enorme Amazonas y requeriría de un pH entre 6 y 7, temperatura en torno a los 25 grados, GH y KH bajos, el GH en torno a los 10 grados aproximadamente. Recuerda que si les damos de comer demasiado no será bueno, entre comillas, ya que no comerán tantas algas, pero sí deberemos darle dos veces a la semana una pastilla de fondo alta en vegetal. Recuerda tenerlos con troncos, ya que de lo contrario no podrán extraer un nutriente natural que se genera en los troncos y que ellos son capaces de extraer, por lo cual no olvides mantenerlos con troncos dentro de tu acuario. Muy bien, esos fueron los peces que yo considero son ideales para tu acuario plantado, para tu acuario comunitario. Y recuerda que por aquí te estaré dejando el botón de suscripción para que no te pierdas en ningún video de este increíble canal. Haremos videos nuevos y más seguidos, suscríbete. Y recuerda que por aquí te estaré dejando el video acerca de los 10 peces para principiantes. Anda a verlo, estoy seguro que te va a encantar. Esto fue todo por este video, gracias por tu tiempo.